Economía y finanzas con Lorenzo Martínez Vargas. La Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión, la AMPER, fue la primera organización en nuestro país que encabezó la lucha por todos los medios contra la llamada ley Mordaza del IFETEL, y nuestras voces fueron escuchadas atinadamente por el presidente Enrique Peña Nieto. Vaya, qué bien que lo hizo. Quien presentó una controversia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra la Cámara de Diputados para invalidar los lineamientos del IFETEL sobre defensa de audiencias. Por ello, a través de este conducto felicito a la AMPER y a su mesa directiva presidida por Carlos Ramos Padilla. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas.